¿Qué tal, seguidores de Diario Tribuno? Estamos en una nueva transmisión, en esta oportunidad desde el microcentro de la ciudad, para hablar un poco con los comerciantes, para preguntarles por qué decidieron abrir en este feriado nacional que decretó el gobierno nacional. Vamos a entrar acá a una ropería para preguntarle a los vendedores cuál es la situación, para hablar un segundito. ¿Buenas? ¿Un segundito? ¿A cualquiera? ¿Cuál chiquita, no? Bueno. ¿A ella? No, a la vendedora. ¿Quién atiende? ¿Vos? Ella vende. Un segundito. No, ¿por qué decidieron abrir? No, no voy a hablar. ¿No? Bueno, gracias. Igual yo estoy de acuerdo que sigan abriendo, ¿eh? Sí. No, no. ¿Ya que has enterado que ahorita? Ahí está, ven. ¿Sí? ¿Te parece bien que abran? Sí, totalmente. ¿Por qué? Y porque ya tuvimos una pandemia, hemos tenido, o sea, afectado económicamente totalmente, todos somos comerciantes, laburantes, y es ridículo lo que están haciendo. La situación está muy complicada. Sí, para todo el mundo, aparte están tapando un golpe inflacionario, o sea, el lunes se va a disparar el dólar y nosotros acá tenemos que seguir trabajando. Claro. Mientras siguen haciendo circo, es ridículo. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí la gente está expresando su opinión sobre el tema, que están de acuerdo con que abran los negocios, sobre todo porque, como bien dijo Andrea, pasaron una pandemia donde estuvieron meses cerrados o meses sin tener las ventas que estaban acostumbrados a tener. Aquí vamos a hablar con otra ropería. Vamos a preguntarle a este joven. Hola, una preguntita para Diario El Tribuno. Veo que decidieron abrir pese al feriado nacional. Sí. ¿Qué te dijo el dueño? No, que igual íbamos a abrir. Sí, no queda otra que hacer. ¿Por el tema de la situación económica o por algo en particular? Y sí, más que nada por la situación económica. Sí. Claro. ¿Y cómo fue la venta? ¿Tuviste gente? Sí, sí, hay gente, bastante movimiento por ahora. ¿Es como un día normal? Sí, un día normal. ¿Sí? Encima están todos los locales abiertos, todo. Claro. Gracias. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Luca. Bueno, ahí lo veíamos a Luca. Contó que el dueño lo llamó para que abra el negocio y que dice que las ventas son como un día normal. Pese a eso, vemos que también hay menos gente, por lo menos en este momento en la peatonal. Vamos a ver si podemos entrar a otro local. Venir acá, Fede, a una marroquinería. Que vamos a ver si podemos hablar con la doña. Hola, ¿qué tal? Buen día. Para Diario El Tribuno, una pequeña consultita. No le va a gustar mi respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy muy dura, Pabla. ¿Qué es lo que me va a preguntar? No, ¿por qué decidieron abrir pese a que el gobierno decidió que me sí, lo que habla el pelotudo este? Tal cual. Porque primero es armado el circo por ella. Lástima que no le han dado. Cuando un atentado va a ser, no se hace de frente. No te va a gustar lo que voy a hablar, mi vida. Yo soy muy mala para hablar. Segundo, no es que no sirva el país, no servimos nosotros. Y este gobierno de mierda a mí no me da un culo. Claro. Porque yo laburo muchísimo, ¿me entendés? Y él no me da nada. Entonces el que labura soy yo. Él no me da nada y yo, para pagar a mis empleados, tengo que laburar. Porque no es que me estoy rascando y tengo plata de arriba, como es lo que él regala. Por eso abro. Y tuvieron una pandemia también. Eso es aparte. Yo te estoy hablando del día de hoy. Él sale a decir que es feriado nacional. O sea, lo único que falta que sea feriado nacional, porque él se acueste con su señora también. O sea, ya por sí es el país que más feriado tiene y me agregan este feriado y encima la hija de puta no se ha muerto. O sea, no te va a gustar lo que voy a hablar. Por eso, pregúntale a otro, que yo soy muy mala para hablar. Bueno, que tengan buen día. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, hay gente que también está muy enojada con lo que está pasando, con la situación actual, con la crisis económica actual. Vamos a ver si podemos hablar con otro comerciante. La gente sigue llegando a las peatonales. En este momento estábamos en peatonal
Florida, estamos llegando a Urquiza. Vamos a seguir hablando con los comerciantes para ver qué es lo que piensan de este feriado nacional que decretó anoche, antes de la medianoche, el presidente Alberto Fernández. A ver, entremos acá a esta juguetería de venta de peluches. Vamos a preguntarle, hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pequeña consultita para Diario El Tribuno. ¿Por qué decidieron abrir pese a el gobierno nacional decretó feriado nacional? Y nos fuimos consultando a los otros comerciantes y sí, todos decidieron abrir, así que nosotros también nos adherimos, digamos. Ah, hubo una consulta que tienen como un grupo de WhatsApp donde se consultan, y sí, todos decían que iban a abrir. Exactamente. ¿Qué motivos expusieron los que pudiste leer? Y no, hay que trabajar igualmente. Claro. No queda otra. Está complicada la situación, ¿no? Sí. ¿Particularmente en tu negocio fue como un día normal? ¿Vino gente a preguntar o notaste alguna baja? No, sí, bastante menos gente que lo habitual, pero bueno, siempre hay cosas para hacer y la atención es primordial para nosotros. Claro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Marcos. Marcos, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Marcos remarcando que es fundamental seguir trabajando y atendiendo. Y nos contaba un poco la interna que hay, donde los distintos dueños de negocios se consultaron qué era lo que iban a hacer y decidieron unánimemente seguir manteniendo las puertas abiertas de sus negocios. Vamos a consultar a los últimos dos. A ver, vamos a ver acá, Fede, un negocio de electrónica. Vamos a ver acá, MyPhone. ¿Este podrá, no? Bueno, están atendiendo, así que vamos a ver alguno que no tenga gente. Pero, a ver, hola, amigo, un segundito. Ahí está haciendo una venta justo. Le trajimos suerte. Ahí está vendiendo un globo para la niña. Si no, se va volando. A ver, ya vamos. Hola, mi viejo. ¿Qué tal? Saliste igual a la calle, pese que es feriado nacional. Tenemos que trabajar, no queda otra. Más que trabajamos día a día, sí o sí. Tenemos que salir a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo ves la situación hoy particularmente? ¿Ves como un día normal? ¿Tuviste menos venta? No, la verdad que no, nada. Poca gente y no, bajó un montón. O sea, no, para un viernes, digamos, nadie se imaginaba que iba a pasar esto. Para nosotros, malísimo. Claro. Una situación que te suma a tu mala situación, ¿no? Claro, como está el país, como uno trabaja día a día y peor todavía. Claro. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Martín. Martín, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, ahí Martín, que vende globos para los más pequeños, nos contaba que igual hay que salir a trabajar, igual hay que salir a la calle porque la situación económica y hay una crisis social es muy mala. Ahí vemos un negocio de electrónica donde la gente está haciendo fila para comprar. Vamos a consultar. Amigo, ¿decidiste salir a la calle igual? Sí, dale, gracias. Bueno, vamos a ver acá en la juguetería. Ahí se están yendo. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Una pequeña consultita para el diario. Les queríamos preguntar, estamos preguntando a los diferentes comercios por qué decidieron abrir pese a que el gobierno nacional decretó feriado nacional. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, lamentablemente tenemos que abrir los negocios por lo que todos sabemos, la cantidad de impuestos que tenemos que pagar, todo eso. Lo que haya pasado en Buenos Aires a nosotros nos tiene ajeno, más allá de que se haya atentado contra la democracia o no, o si a esta altura en estos momentos nadie está creyendo eso, que hayan querido matar a la vicepresidenta, o sea, todos tienen opiniones divididas. Pero eso a mí no paga los sueldos, digamos. No me paga los sueldos, no me paga los impuestos. Y el gobierno, ya sea provincial o nacional, si no pagamos los impuestos, nos intimida.
Nos intimida con todo tipo de amedrentamiento, con confiscaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sería un día así, patriota, de ir a la plaza a reclamar, pero lamentablemente yo no pertenezco a ningún partido político. Yo, si no estoy acá, atrás de mi mostrador para trabajar, no me pagan los impuestos ni los sueldos a nadie. Se vio obligado, digamos, a venir a trabajar y abrir sus puertas. Creo que es obvio, ¿no? ¿Y cómo fue el día? ¿Las ventas se mantuvieron? ¿Hay menos gente? ¿Parece un feriado? Porque bueno, nosotros vemos menos gente que en viernes normal, ¿no? Lo que pasa es que al estar cortadas todas las arterias por las marchas, las manifestaciones, entonces mucha gente decide no venir al centro. Otras lo hacen para participar de las marchas. Y es muy poca la gente que transita acá en el centro, en las peatonales. Claro, bueno. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, listo. Ahí escuchábamos el último testimonio de los comerciantes que decidieron unánimemente salir y venir a trabajar y abrir las puertas. Como dijimos, nos preguntan si el mercado está abierto. Vamos a llegar, que estamos a metros nomás de la San Martín. Pero bueno, como explicaban los comerciantes, hay que salir a trabajar, hay que salir a ganarse el mango, como dijeron por ahí, porque la situación está muy difícil. Hay que pagar empleados, hay que pagar impuestos. En algunos casos habrá que pagar alquileres de los locales. Y el señor, el último que entrevistamos, se mostró molesto por la cantidad de impuestos que tienen que pagar, por la situación económica. Y a la gente que preguntaba si estaba el mercado San Miguel abierto, bueno, le decimos que sí. Ya lo habíamos dicho en la primera transmisión a las 9:30 de la mañana. El mercado San Miguel está abierto con total normalidad. Así para que la gente que tenga que venir a hacer algún trámite lo podrá hacer con normalidad. Recordamos que está en curso la marcha a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que anoche sufrió un atentado, y que va a haber varias arterias que van a estar cortadas. Ya le vamos a estar contando cuáles son y por dónde va a ir la marcha. Pero hasta aquí llegó una nueva transmisión de Diario El Tribuno. A todos ustedes, muchas gracias.